Bueno, pues nada, aquí seguimos en otro review más para Mira lo que tengo. En esta ocasión tenemos el review aplicaciones. En él vamos a intentar de explicar lo más básico que hay, vamos a explicarlo por encima. Las aplicaciones que vienen predeterminadamente instaladas en el teléfono X15i. Como estás viendo en pantalla, en la cajita es el X15i. Teléfono que puedes encontrar y comprar en www.miraloquetengo.com. Ahí puedes encontrar y comprar este teléfono que tienes en la pantalla, la cajita, y ahora te voy a enseñar en la mano el teléfono. Es este, el que tenemos aquí. Bien, pues como estábamos diciendo, ya lo sabes que ahí lo puedes encontrar, miraloquetengo.com. Este es el review, como hemos dicho también, review aplicaciones. Hay muchos más reviews para este teléfono. Tenemos el mini review, el review cámara, el review juegos 3D, el de ajustes, eso es más o menos como una especie de manual, el de primer encendido también es parte del manual, y muchos otros más, ¿vale? Bueno, vamos con lo que vamos, vamos a explicar los programitas, las aplicaciones que vienen preinstaladas, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tenemos ya unas cuantas, que sería la cámara, ese que pone flash, flash light, el maps, esto es para ver los mapas en el Google Maps, el navegador, pues para navegar por internet, contactos, para ver los contactos que tenemos, mensajes para enviar y ver o recibir, ver los mensajes recibidos, MMS y SMS, ¿vale? La cámara, para activar la cámara. Y bueno, aquí tenemos unas cositas, aquí podemos cambiar el diseño del launcher, aquí podemos darle al menú de aplicaciones, este sería el botón de menú de aplicaciones, y este sería el menú de llamadas, ¿vale? Para hacer llamadas, para los registros, los contactos, favoritos, básicamente. Bien, lo que vamos a tratar es de explicar las aplicaciones, y por lo tanto nos vamos a ir al menú de aplicaciones. Aquí tenemos el botón de menú de aplicaciones, le damos aquí, y aquí tenemos las aplicaciones preinstaladas en el teléfono, ¿vale? Si vosotros le vais instalando más, yo no voy a explicarla, porque yo no sé qué aplicaciones tenéis, ¿vale? Y tampoco es mi trabajo ese. Voy a explicar las que vienen predeterminadamente, y estas son las que vienen predeterminadamente. Como veis, tenemos tres paginitas, ¿no? La primera, segunda y tercera. A medida que vayamos instalando más aplicaciones, pues irán apareciendo más páginas, evidentemente. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos es la aplicación de ajustes. Aquí lo que vamos a poder es ver los ajustes, configurar también, cambiar los ajustes del teléfono. Estos ajustes se van a explicar en el review ajustes. Ahí lo podéis encontrar. Vamos a seguir. Lo siguiente sería asistente para conectar P2P Wi-Fi. Bueno, esto yo no sé lo que será, pero creo que será para poder unir, hacer una especie de red. No lo sé, la verdad no lo entiendo para qué será esto, así que por tanto yo no lo explico. Búsqueda de Google. Bueno, pues esto es muy elemental, esto es para buscar en Google. Aquí le damos a esta teclita y le ponemos aquí, pues pim pam, pum pam, pim pam, ¿no? Y lo busca en Google. Le damos aquí, también tenemos la opción de hablar por voz, le damos aquí, le damos por voz y hablará. O sea, lo hablamos, perdón, y lo escribirá lo que le hablemos. Hay que intentar hablar lo más claramente posible para que nos entienda la maquinita. Búsqueda de Google, como veis tenemos dos, bueno, esto vale para los dos, para lo mismo. Búsqueda por voz, pues esto es para buscar por voz. En vez de darle aquí directamente, pues le damos aquí y le decimos, por ejemplo, no sé qué, casa de chocolate, y lo buscará casa de chocolate, ¿no? Por Google. Bien, calculadora, pues esto es lo básico de toda la vida, una calculadora, ¿veis? Por, menos, dividir, división, dividir, más, igual, punto, y si le damos al botón de menú, que es este de aquí, tendremos más opciones avanzadas. Lo veis, aquí tenemos panel de funciones avanzadas, le damos aquí y aquí tenemos seno, coseno, tangente y todas esas cositas, ¿vale? Eso sería la calculadora. Siguiente sería calendario. Aquí podemos ver, pues, el calendario, podemos crear eventos, ¿vale? Cositas de esas. Cámara, pues para ver, para echar fotos, para grabar vídeo, la cámara. Contactos, aquí podemos ver nuestros contactos, añadir nuevos contactos y cosas de esas, ¿de acuerdo? Descargas, aquí vamos a poder ver las cosas que hemos descargado, ¿de acuerdo? Email, pues esto es para enviar y recibir correo electrónico, ¿vale? Podéis ponerle Yahoo, Hotmail, ponéis vuestros datos aquí y santas pascuitas. Después tenéis más configuración, dándole al menú aquí, una vez que ya estéis dentro, le dais al botón de menú, que es este que se ilumina, así las tres rayitas, ya podréis tener más cositas. Explorador de archivos.
Bien, pues esto de explorador de archivos, pues es un explorador, para explorar los archivos que tenemos en la micro SD. ¿De acuerdo? Tiramos para atrás. Lo siguiente sería flashlight. El flashlight, pues esto es una linterna. Le damos aquí. Y tenemos la linterna. Le damos aquí y lo encendemos. ¿Veis? Los LEDs. ¿De acuerdo? Le damos otra vez y lo apagamos. Correcto, tiramos para atrás y salimos. Galería. Bien, aquí lo que en galería lo que vamos a poder ver son las fotos que tenemos, que hemos echado, los vídeos que hemos grabado, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí un vídeo que he hecho antes en el review de cámara. Pues tengo el vídeo, ¿lo veis? Para salir esto. Ahora mismo está grabando. ¿De acuerdo? Ya habéis visto, ¿no? ¿Se ha quedado ahí de acuerdo o que se ha cortado? Bien, pues esto sería para ver las fotos que hemos echado con la cámara o las grabaciones que hemos hecho de vídeo con la cámara también del teléfono o directamente las fotos que tengamos metidas en nuestra micro SD, ya sean de otra cámara o de cualquier otra cosa, o vídeos, por ejemplo, películas y cosas así. Bien, yo recomendaría siempre para ver películas el reproductor MX, el reproductor de vídeo, me parece que se llama así en español, en inglés pues será en inglés, ¿no? Lo siguiente sería Gmail. Esto es para ver nuestro correo de Gmail. Este es el correo de Google, ¿vale? Tal, Google tal. Pues esto nunca he sabido para qué sirve, así que no lo voy a explicar, pero será algo para hablar. Como se puede decir que es el Gmail, no puedes hablar. El Google tal, pues es otra aplicación de Google que también servirá pues como el Skype, ¿vale? Pero para hablar. Grabadora de sonidos. Bien, pues esto de grabador de sonidos es para grabar sonidos. Puedes grabar voz. Por medio aquí tienes el agujerito, ¿lo veis? Y puedes grabar sonidos, pues ya puedan ser una conversación, pueda ser un concierto, cosas de esas, ¿no? Si le damos, como veréis, y le damos al menú, ¿lo veis? Una vez que estamos dentro, le damos al botón de menú y sale esto, que es seleccionar formato de grabación. Aquí le podemos dar calidad alta, media o baja, ¿vale? Pues para grabar, pues es muy básico, ¿no? Para grabar le damos aquí al botón de grabar, ¿lo veis? Vamos a darle para que lo veáis, se pone a grabar. Pim pam, pim pa, hola, hola, ¿veis cómo sube el LED? El pull LED es como se llama, el boom meter. Le damos al stop, le decimos guardar o cancelar. Si no queréis, le damos a cancelar, pero lo podemos escuchar. Pim pam, pa, hola, hola, ¿veis cómo sube? Está grabado en baja calidad, como habéis visto. Le damos a dar en cancelar y no se graba. Tiramos para atrás y salimos de la aplicación. Lo siguiente sería kit de herramientas. Cuando tengáis... El kit de herramientas, esto es para la del teléfono, ¿no? Las tarjetas de teléfono. Evidentemente esto, ojito, porque esto cuesta dinero. Vosotros diréis, es que yo tengo tarifa de datos plana. No, amigo mío, es que esto no va por tarifa plana, estos son otros servicios, ¿vale? Son servicios que tiene la tarjeta como televisión online, cosas así, ¿vale? Y eso tiene un coste, ¿de acuerdo? Latitud, bueno, esto es una aplicación que viene con el Google Maps. Tanto latitud como sitios como navigation, no sé si hay alguno más, no hay más. Este de sitios, navigation y latitud vienen con la aplicación Google Maps, ¿vale? Esto latitud es para decirte la latitud en la que te encuentras. Utiliza el GPS y por lo tanto tendréis que tenerlo activado en el menú de ajustes. Esto se explicará en el review ajustes, ¿vale? Google Maps, pues esto es para ver los mapas. Mapas, puedes ver cualquier mapa a vista de satélite, en vista relieve. Incluso tiene una aplicación, si no la tiene, la bajáis del market, que es gratuita, que se llama Street, ¿vale? Google Street. El Street lo que hace es que podéis ver a pie de calle, como la veríais vosotros andando, igual, ¿vale? Son fotos, pero en 360 grados y podréis ver la calle a pie de calle, ¿no? Market, pues este es la tienda virtual de Google, ¿vale? Podéis entrar y encontraréis muchas aplicaciones gratuitas y otras muchas también de pago. ¿De acuerdo? Mensajes, aquí pues podremos ver y enviar mensajes multimedia, que son los MMS, o mensajes de texto, que son los SMS. Música, este es el explorador de música, ¿no? Como diría yo, el reproductor de música, ¿vale? Podremos reproducir música que tengamos ya metida en nuestra micro SD. Navegador, pues esto es el explorador de navegación. Podemos navegar por internet, ¿vale? Navigation, esto es un GPS que integra el Google Maps, pero está en fase pruebas y esto es fase beta y es una porquería, la verdad. Yo recomiendo siempre bajarse el Copilot o el N-Drive, ¿vale? Como programas para navegar y utilizar nuestro GPS. Proximidad Bluetooth, bueno, esto es pues para configurar el Bluetooth. Podremos activarlo, desactivarlo, configurarlo, ¿de acuerdo? Registro de llamadas. Bueno, el registro de llamadas pues es para ver las llamadas perdidas, llamadas afectadas, llamadas enviadas, ¿vale? Reloj.
El reloj es para poner alarmas. Podemos poner una alarma, aquí le damos al este iconito de aquí, le ponemos una alarma, le damos al menú, lo que queráis, ¿vale? También lo podéis poner desde el botón de menú. Sitios. Bueno, los sitios es que nos va a decir los sitios más cercanos que tenemos en nuestro alrededor. Se puede configurar para que diga unos sitios, que diga otros o que lo diga todos, ¿vale? Pues, por ejemplo, los sitios pueden ser cafeterías. Esto utiliza siempre la ubicación. Utiliza, pues, nuestra ubicación. Esto se puede ver también en el review ajustes, cómo activar y desactivar esta ubicación, por así decirlo. Spring Theme Frame. Bueno, Spring Theme Frame es esto. Este salvapantallas que tenéis en movimiento, eso es el Spring Fresh, ese, o como se llame. Pues evidentemente esto servirá pues para configurarlo, no tiene más historia. Teclado inalámbrico, estos pues básicamente es que podéis utilizar el teléfono como un teclado inalámbrico. Pero para ello tenéis que tener otro programa en otra tableta, por ejemplo, para utilizarla, el teclado en la tableta. Una cosa muy tonta, pero que a algunos les servirá. Yo no voy a explicar mucho más sobre el tema. Teléfono, pues este es el menú de llamadas, ¿vale? Para hacer llamadas. ¿Veis? Pim, 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 para agregar ese número, para enviar un MMS. Si tenéis la tarjeta 3G metida en la ranura 3G, aquí aparecerá también cómo podemos hacer una videollamada. ¿De acuerdo? Videollamada. Como no lo tiene, pues no aparece. Después tenemos transmisión FM. Esto sería la radio, para escuchar la radio. Recordar que la radio no va si no metemos los cascos. ¿Por qué? Porque el cable de los cascos actúa de antena. Y diréis vosotros, es que tiene una antenita el teléfono. Sí, tiene una antenita, ¿lo veis? Sale más, evidentemente, yo lo he sacado poco, pero sale todo eso, ¿no? Claro, tiene una antenita, pero la antenita sirve para la televisión móvil. La televisión móvil es analógica, o sea, en España, por ejemplo, esto no sirve para nada, porque en España se lleva el TDT, ¿de acuerdo? Televisión digital. Así que esto es televisión analógica. En países como Latinoamérica funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Porque allí funcionan con televisión analógica. Bien, pues aquí tenemos más cositas, ya he explicado las aplicaciones, veréis que aquí tenemos una barra. Mirar, en la barra podemos darle al APS. En al APS, pues es que las vamos a ver todas las que tenemos puestas. Frequent quiere decir las más frecuentes, las que estamos utilizando más frecuentemente. Estas son todas, como le hemos puesto casi todas, pues salen todas. Download, quiere decir download las que hemos descargado. E incluso a lo mejor puede ser posible que aparezcan las que hemos instalado nosotros. Más APS, more APPS, tres puntos suspensivos. Pues le damos aquí y aquí lo que aparece es un installer más APS. Bueno, esto no sabría lo que decir para qué vale, pero está en inglés. Vosotros ya lo vais probando. Evidentemente necesitaréis tener aplicaciones instaladas. Esto es para instalarlas o desinstalarlas, ¿vale? Le decís qué carpeta las tenéis las aplicaciones, os buscará y todas esas cositas, ¿de acuerdo? Bien, pues esto ha sido lo que ha sido todo, por así decirlo, de este review aplicaciones del teléfono modelo X15i. Ya lo sabes que si te interesa esto lo puedes encontrar en miralocotengo.com, ¿vale? Ahí tenemos y lo vendemos este teléfono. También vendemos otros muchos más teléfonos, hay muchísimos teléfonos. También hay tabletas y también hay relojes con móvil y también hay muchas utilidades, gadgets, por así decirlo, ¿vale? Lo dicho, nada más que decir, hasta aquí este review aplicaciones. Recordar que cuanto más aplicaciones tengáis, pues servirán para otras cosas. Yo he dicho las que vienen predeterminadas, instaladas en el teléfono, ¿vale? De fábrica. Un saludo y nos volvemos a ver en otro review, ya sea para este teléfono o para otro o para otra tableta, ¿vale? Recordar que hay muchos más reviews para este mismo modelo. Yo he hecho el review aplicaciones. Un saludo desde Mira lo que tengo. Y nos vemos en otro review. ¡Chao!